Yo sé que tú estás hablando de Paca Carmona, pero yo no me entero de nada. ¿Se me ve bien? ¿Y se me escucha bien? Tengo un micrófono de corbata, pero no tengo corbata. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo un año más a mi canal. Estoy encantada de estar por aquí de nuevo, aunque llevo más de una hora intentando empezar a grabar y no podía. Y no podía porque un problema técnico. Y vosotros sabéis lo que me pasa con los problemas técnicos. Que eres un poquillo torpe para solucionarlo. Quizás, básicamente. Vamos a comenzar hablando un poquito de las cositas de tratamiento que más me han llamado la atención. Y enseguida pasamos al maquillaje con la joya de alta gama. Sobre el cuidado de la piel, tengo que resaltar por encima de cualquier producto un aparato que ha llegado a mi vida de forma casual. El Luna Mini 2, que siempre me equivoco y lo pongo al revés, digo el Mini Luna 2. No, el Luna Mini 2. Y chicas, estoy encantada de la vida. Hay un antes y un después en mi piel con el uso de este aparatito. Es absolutamente fantástico. Recomiendo hasta la saciedad el uso de este producto. Bueno, no, sí, bueno, es un aparato, no es un producto, es un aparato. Oh, un producto aparato. Bueno, sí, voy a dejar mis comeduras de tarro, que en el 2019 siguen siendo exactamente igual que las del 2018. Como decía, recomiendo absolutamente este aparatito y ahora tenéis una semana de descuento entrando por el link de afiliado que os dejaré abajo. Tenéis un 25% de descuento en el Foreo Luna Mini 2. Yo expliqué que este aparato lo elegí yo. A mí la firma me quería dar otro más grande y yo quise este porque creo que tiene el tamaño ideal y que cabe en cualquier sitio y que es maravilloso. De verdad, chicas, para mí un antes y un después absolutamente. Respecto a productos de limpieza, hace muy poquito tiempo que tengo una microdermoabrasión de Yaya, tengo algunas mascarillas, pero de las cosas que más me han llamado la atención han sido los parches de ojeras de Talica. Pues ahora, como son reutilizables, tengo aquí los plastiquitos sobre los que los voy a apoyar. ¿Vosotros estáis viendo esto? A ver. Espectacular, me encanta. Me encanta la suavidad que me ha quedado en la zona de la ojera. Me encanta cómo ha borrado las arrugas de aquí. Os dejaré abajo el enlace también al producto. Yo me quedé súper sorprendida con ese producto. Y luego tengo que hablar e insistir en esta crema hidratante, la de Strivectin, la SD Advances Intensive Concentrate for Wrinkles and Stretch Marks. Magnífica para la arruga y para las marcas. Es una crema hidratante densa, muy muy densa, de la que también os hablé en un vídeo que os dejo abajo. Y acompañando a esta crema hidratante había, ya no hay porque se me ha acabado, un contorno de ojo, que ya podían hacerlo en la firma un poquito más grande de 15 mililitros. Del Dr. Brandt, ¿saldrá por aquí? Sí, por aquí va a salir. Que hasta ahora, junto con el de Bobbi Brown, son los dos contornos que más me han gustado de todos los que he probado. Este es del Dr. Brandt, tengo que hacerme de nuevo con él, porque fue alucinante. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, lo recomiendo muchísimo y para mí fue un absoluto descubrimiento en este año que ya ha terminado. Con respecto a serum y otras cremas y demás, mi favorito y mi
los que más me han gustado son productos de los que ya os he hablado. Por lo tanto, aquí dejo el tratamiento, solamente os nombro el foreo, la crema hidratante, el contorno de ojo y los parches de Talica, porque han sido descubrimientos de este año 2018 y me parece absolutamente maravilloso. Y ahora ya vamos al toquetón, porque como me veis, vengo con la carita lavada. No sé si está enfocado, si no está enfocado, porque os he dicho que he tenido un problema técnico. Sí, pues el problema técnico es que no tengo la cámara conectada al ordenador, por lo tanto, lo que veo es la pantallita de la cámara y no sé si estoy enfocada o no. Y no sé si está grabando con sonido o no. Os lo diré después. Me acerco un poquitín y comenzamos a hacer el maquillaje utilizando productos que a mí me han gustado muchísimo a lo largo de este año. Voy a nombrar de nuevo el rizador de pestañas de NARS, porque es el que tengo desde hace varios años, vosotras lo sabéis, y por ahora no lo he cambiado, ni tengo intención de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me va bien con él. Si me va bien, ¿para qué lo voy a cambiar? A ver. Tengo muchas ganas de... Mirad qué pestañas. ¡Oh, qué despiste más grande! Esto es imperdonable. Vamos, que me he saltado yo el tratamiento tan ricamente sin hablaros del serum para el crecimiento de pestañas Long for Lashes. Y me quedaba yo tan a gustico. Vamos, un descubrimiento absoluto. Empecé a utilizarlo el 20 de octubre. Yo no sé si me veis, desde ahí se ven bien las pestañas sin maquillar. Este serum ha hecho también un antes y un después en mis pestañas. Las tengo espectaculares. Súper largas, mucho más firme, más densa. Voy a continuar con el tratamiento porque estoy segura de que me las tiene que mejorar aún más. Y si os interesa, desde Dermofarmacia nos dieron un código de descuento para siempre de un 10% utilizando el código Rosa Sevilla. También os lo dejo abajo, el enlace y todo. Bien, comenzamos ya por los productos para maquillarnos que más me han gustado en todo el año. Y tengo que comenzar hablando, por supuesto, de la prebase de ojos de Smashbox, que además sabéis que la he sacado muchísimos vídeos, porque veis, en este caso, este producto, que tiene solamente 12 mililitros, esto dura 3 vidas y media. ¿Por qué? Porque necesitas muy poquísima cantidad. Muy poquísima cantidad. Tan poquísima como esa. La extiendo entre los dos deditos anulares y ahora la extiendo por todo el párpado, tanto el móvil como el fijo y el párpado inferior. Y por supuesto, y no podía ser de otra manera, no he tenido ninguna duda en quedarme con la Born to Run de Urban Decay. Esta paleta me parece tan completa y tan perfecta que yo, que llevaba mucho tiempo sin comprarme paletas de Urban Decay, de hecho no me he comprado la Cherry. Estuve swatcheando, pero no me he comprado la Cherry. De Anastasia sabéis que tengo la Sultry, que me la trajo Papá Noel, pero que últimamente no estoy yo dejándome llevar por el ansia viva en paletas caras. En paletas baratitas a lo mejor sí, pero en paletas caras no. Y sin embargo, cuando vi esta, es que no tuve ninguna duda. O sea, esta tenía que estar en mi tocador sí o sí, porque me parece una paleta perfecta. Y me voy a aplicar el tono Breakaway, que es el clarito, en toda la superficie de mi párpado. No es un tono absolutamente mate, no tiene brillo, tiene un ligero satinado, pero muy ligero, que no llama la atención, no se ve escandaloso, no se ve chillón. Voy a coger otra de difuminar un poquito más larga y voy a irme a un tono, como llevo esta camiseta, me voy a ir a los tonos berenjena, porque en el canal tenéis un vídeo con dos maquillajes hechos con esta paleta. Entonces voy a coger tonos
que no tengan nada que ver con los que he usado en ese vídeo. Y voy a utilizar esta gama de aquí y voy a comenzar aplicando el tono Riff, que es un caldera, como transición. Voy a coger ahora la más clarita y voy a aplicarla por todo el párpado móvil. Voy a hacer un ahumadito. Esta sombra sí que tiene algo de Wild Heart, se llama esta sombra. Y retomando la brocha con la que he hecho antes la transición, voy a difuminar ahí mismo para eliminar ese corte. Y ahora con una brochita de aplicar sombra más pequeñita de detalle, voy a coger el Hellright, que es este berenjena más oscuro y mate, y voy a aplicarlo en la V externa. He cambiado de idea. Voy a coger el de aplicar. No es que haya cambiado de idea, es que voy a completarlo así, porque coge más producto. Pero para las pestañas inferiores sí que voy a utilizar el más pequeñito y hago lo mismo en el otro ojo. ¿Veis la diferencia ya con un ojo entero aplicada la sombra? Y falta lo que falta. Ahora voy a coger la sombra negra, que se llama Jet, y la voy a aplicar muy muy cerca de las pestañas superiores, haciendo un delineado muy difuminado. Ahora, para romper estas tonalidades, le voy a aplicar un lápiz de los que más me gustan, de los que he usado este año. Porque veréis, este año no he tenido mi Perversion, que sabéis que para mí es el lápiz negro por excelencia. Pero ahora me ha traído Papá Noel el Via Veneto de Nars, que también es otro de mis preferidos. Pero quiero hablar de los lápices en general de ojo. Voy a hablar de los de MAC porque a mí me han dado un resultado magnífico siempre que he necesitado usarlo. Y voy a romper un poco este tono berenjena metiéndole en el perfilado este color, que es un verde botella precioso. Y para terminar este maquillaje de ojos tan discreto que yo me estoy haciendo en el día de hoy, me voy a aplicar la máscara de Benefit, la Bad Gal, con la que tengo una relación de amor-odio. El amor cuando me deja las pestañas bonitas y de odio cuando no me las deja bonitas. Y es que tiene días, esta mujer tiene días. Tiene días en los que genial y tiene días que... Y tiene días que pa' qué. ¿Que para qué nos hemos encontrado? Que no te aguanto el rizo, que te mancho el párpado. Y sin embargo, es que como tengamos un día bueno, me dejo unas pestañas. ¿Qué digo yo? Que la culpa no será de la máscara, que será mía, de que me la aplico con más prisa o con menos maña. ¿Vosotros qué decís? Yo que digo que cómo me voy a hacer ahora la fotografía si no tengo conectada la cámara al móvil, digo, la cámara del ordenador. Bueno, terminados los ojos, no las sigo. Uy, yo no me acuerdo que tengo esto aquí y toco y voy a hacer ruido, ya veréis, un desastre. Terminados los ojos, sin hacer la ceja,
La prebase de rostro que más me ha gustado a lo largo de todo el año ha sido la Hyaluronic Hydra Primer de By Terry. Sí, es una prebase cara, muy cara, pero es una prebase increíble, increíble. Te deja una piel preciosa, suave, alisa, disimula los poros, no te saca brillo, te aguanta el maquillaje muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es perfecta, perfecta. O casi perfecta, porque la perfección es un poco aburrida, como muy bien dijo una vez una amiga mía. Entonces vamos a dejarlo en casi perfecta. Es maravillosa, de verdad, chicas, me deja una piel preciosa, preciosa. A mí el corrector que más me gusta de alta gama, el que más me gusta de todo, es el Naked Skin de Urban Decay. Pero se me ha terminado y no me he acordado de comprarlo. Quizás me dé una vuelta por la rebaja. Entonces he decidido utilizar otro corrector que también me ha ido muy bien, pero que no es alta gama. Es el corrector de la línea Secretelle de Bell. Este corrector me aporta muchísima luz. Porque me neutraliza muy bien las ojeras. Bueno, ya habéis visto cuál es la esponjita. Que voy a utilizar en este maquillaje. Que ha sido todo un descubrimiento. La esponjita de Juno, que la había mojado pero se ha secado y voy a mojarla de nuevo. De base de mi maquillaje he elegido la Peach Perfect de la línea Peach de Too Faced. Yo tengo el tono Light Beige y, chicas, sin lugar a duda, es la base de maquillaje más bonita que ha entrado en mi tocador este año. La más bonita con diferencia, porque me gusta muchísimo cómo se me asienta en la piel, cómo me dura, cómo se trabaja. Es una base de maquillaje maravillosa y que si ahora la tengo en el cajón de las bases de maquillaje es porque sabéis que tengo varias retorteros para terminar. Bueno, también sabéis vosotras que de cejas no tengo ningún producto de alta gama, así que voy a utilizar lo que yo utilizo en mi día a día. Puede variar el tono del fijador, que puede ser uno más clarito o este un poquito más oscuro, pero esto es lo que yo hago habitualmente cuando me arreglo las cejitas. En el día a día me paso el fijador y voy chutando, pero vosotras sabéis porque siempre vamos con prisa. Este lápiz es uno de Essence y, como sabéis, os lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. ¿De qué depende que utilice el más clarito o el más oscuro? Pues a veces de la intencionalidad por el maquillaje y otras veces de que sea el primero que salga cuando he hecho mano. Ya está. Con el tono clarito que utilicé al principio voy a aplicar un puntito de luz aquí, en el alto de la ceja. Y este mismo tono voy a aplicarlo aquí,
en el lagrimal. ¿Veis la diferencia entre un ojo y otro? Como bronceador no puedo dejar de nombrar mis queridos Soleil Tan de Chanel, que llegaron a mi vida este año pasado y que se han instalado por derecho propio en un lugar preferente. Me encantan. Me encanta. Y esta brochita que la compré en una colección que os la presenté, que son muy cookie, de la colección Girl Boss. Esta brochita, chicas, me está dando una versatilidad para usarla con distintos tipos de productos. No se le ha caído un pelo, se lava perfectamente, es maravillosa, me encanta. También daremos las brochitas de Maiko, que sabéis que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero esas no estaban aquí desde este año, sino desde el año anterior, si no me equivoco en las cuentas. Esta brochita de EcoTools, voy a coger mi bronceador preferidísimo de la vida de este año, que es el mate bronce de MAC. ¿Y por qué pongo un bronceador en polvo encima de un bronceador en crema? Pues para fijarlo, porque os habréis dado cuenta que no he sellado el contorno. Voy a tener que extenderlo ahora un poquito más después. Extenderlo un poquito más después. ¡Joso! Qué quebradero de cabeza me ha dado a mí lo de que la cámara no esté conectada al ordenador. Pero bueno, que lo solucionaré. Antes o después lo solucionaré. Y para sellar la zona del contorno voy a utilizar los polvitos de Laura Mercier. Colorete. Pues mira, saqué este del cajón de los intocables. Es el See Me, Hear Me, de una colección de MAC. Siento mucho que sea de una colección porque he estado mirando en la página web y no, no está en la página web. Por lo tanto, es difícil conseguirlo. Pero es que es el colorete que más he utilizado yo este año. Entonces, como es el colorete que más he utilizado yo este año, todos los días, casi todos los días he estado utilizando este y otro que saldrá en mis favoritos, mis joyas de low cost. Entonces, como estamos con joyas alta gama, hombre, yo sé que hay coloretes que son más caros que los de MAC, pero bueno, 30 euros de colorete, ya está bien. Iluminador, pues mirad, me he dado cuenta que este iluminador del que os he hablado ya en varias ocasiones, se ha convertido en un iluminador fetiche para mí. ¿Qué quiere decir esto? Es el Light Diffusing de Jorge de la Garza. Esto quiere decir que cuando he necesitado tener la seguridad de que el iluminador fuera perfecto, he utilizado este. Es un iluminador muy sutil que deja un acabado precioso. Y por último, podría sacar una barra de labios que hace poco que llegó a mi vida de Bobbi Brown, pero como hace poco que llegó, no voy a sacarla. Y voy a sacar el que ha sido el protagonista de mis labios este año. Y es curioso, porque es que es un gloss. Pero claro, chicas, es este gloss. Muchas veces lo he utilizado solo y muchas veces lo que he hecho ha sido perfilarme los labios. En este caso lo voy a hacer con el Soar de MAC. Rellenarlo un poquito, como estáis viendo. Y ahora aplicarme el gloss. Que no se me hace nada pegajoso. Que me hidrata los labios y que me los deja preciosos. Entonces,
¿qué queréis que os diga? Y para terminar, un maquillaje y que te dure toda la velada, todo el tiempo que necesites que te dure, tienes que utilizar un fijador de maquillaje. Y en este caso, el All Nighter de Urban Decay es una apuesta segurísima. Este, además, este del envase moradito, que me parece que costaba 1 o 2 euros más que el otro, tiene una protección contra la polución que nos rodea en el día a día. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el maquillaje de hoy. El maquillaje realizado con mis productos de alta gama, super, hiper, mega preferidos de todo el año 2018. Me ha costado un poquito elegir algunas cosas, pero no ha sido como en otras ocasiones que he estado debatiéndome entre la vida y la muerte. Quiero decir, me he estado debatiendo entre una paleta y otra y un colorete y otro. Nada más lejos de la realidad. Me he ido a tiro hecho y he dicho, la mejor base, esta. La mejor... Ha habido un par de cosas que me han hecho dudar. He hecho este o la de Urban Decay. Ah, no, es que la de Urban Decay ya era del otro año. Esta ha llegado a mi vida este año. Y así algunas cosas. No tengo ninguna duda de que todos los productos que os he presentado son absolutamente recomendables, aunque sean caros. Hoy me explico regular nada más, por no decir que me explico fatal. Chicos, chicas, espero que os haya gustado este primer vídeo del año 2018. Y muy bien, ¿eh? Muy bien, Rosita, muy bien, ¿eh? Muy bien. Chicas, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este primer vídeo del año 2019 y espero solucionar mis problemas técnicos y que no me paralicen, porque es que sabéis que me paralizo. ¿Me contáis cuáles han sido vuestros productos preferidos a lo largo del año pasado? Estoy encantada de estar un año más aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Espero que este año sea productivo, que sea un año divertido, que sea un año atractivo, que sea un año brillibrilloso, en fin, que sea un año estupendo. Os mando miles y miles y miles de besos. 67.000, creo. Que cada cual coja el suyo. Os mando todo mi amor, todo mi cariño, esperando que este año también se cumplan vuestras expectativas y vuestros objetivos. Fuerza, ánimo, que nosotras podemos y vosotros también podéis. Y vamos a por todo en este año 2019. Ya os mando los besitos, os deseo que seáis felices y nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo. ¡Au revoir!